Nuevo vídeo de Fortnite, vamos a hablar acerca de cómo jugar Claw en Fortnite, la mejor configuración y sensibilidades para ello. Y si os gusta este tipo de vídeos, dejaros un buen like, suscribiros al canal que es gratis y a mí me ayuda un montonazo. Estaréis viendo, vale, por allí lo que viene siendo el mando. No juego Claw, vale, yo no juego Claw, no se me da bien, se me hace muy complicado. Nada, gente, jugar Claw consiste en lo siguiente, vale, tú coges así el mando. Tengo la cámara un poco jodida, la verdad, ahora mismo. Y es simplemente tener este dedo aquí, vale. Entonces con este dedo vas haciendo todo lo que viene siendo manejar X, cuadrado, círculo, triángulo. Simplemente para no quitar los dedos nunca de los joysticks. Vamos a ir a modo creativo para probarlo un poco y vamos a enseñar la configuración y sensibilidades que yo recomiendo para utilizar esto. Lógicamente esto va por gustos, pero creo que esta es la mejor. Además un amigo mío que lo utiliza dice que le va muy bien, así que vamos a verlo. It's black and white. Y bueno, voy a ir a pasar a enseñaros la sensibilidad, configuración y todo eso, ¿vale? ¿Qué cojones, tío? Ah, vale, lo del torneo de antes. Entonces, vamos a enseñaroslo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Os recomiendo que la sensibilidad esta, ¿vale? Esta sí que la recomiendo bastante si queréis jugar Claw o si queréis jugar incluso cualquier tipo jugar normal, es que da igual. Esta sensibilidad es una sensibilidad muy equilibrada, que está muy bien. Igual tiene esto un poquito alto, lo de la sensibilidad de construcción, pero yo creo que está bastante bien así para construir un poquito más rápido y tal. Y luego el tema de los controles de combate, podéis evitar si jugáis Claw tanto con el joystick como con el triángulo, ¿vale? Hay mucha gente que jugando Claw evita con el triángulo una vez que se ha acostumbrado y lo hace muchísimo más rápido. Entonces también os lo dejo por aquí, ¿vale? Por si queréis mirar cualquier cosilla. Estos son los controles de construcción, estos son los normales de siempre. Bueno, R1, R2, L1, L2, etcétera. Y bueno, esto nada prácticamente. Y lo de la zona sin uso, yo lo tengo en 0,10 cada uno, ¿vale? Entonces nada más, chavales, espero que el vídeo os haya gustado un montonazo. Si es así, dejaros un buen like, suscribiros para más. Oye, os dejo dos vídeos por aquí acerca de configuraciones y vídeos similares que veo que os pueden gustar un montonazo. Nada más, gente, nos vemos mañana en el canal o esta noche con directo de la tienda, todos los días directo de la tienda. Un saludo a todos y adiós.